Tenemos que hablar tantas cosas. Hace 8 años que estamos casados. Y este es el momento de hablar seriamente. No te entiendo. Nunca me entendiste. Primero mi papá y después vos. Bueno, sí, nosotros te quisimos como nadie en el mundo. Cuando vivía con mi papá, sus opiniones eran sagradas. Y yo ocultaba las mías. Me trataba como si fuera mi muñeca y jugaba conmigo como yo jugaba con mis muñecas. Después vine a esta casa y con vos pasó lo mismo. ¿Eso fue tu matrimonio para vos? Pasé de las manos de mi papá a las tuyas y los dos cometieron un grave error, que yo no sea nada. ¿Nunca fuiste feliz conmigo? Nunca. Creí que lo era, pero no. ¿Nunca fuiste feliz? No. Solo soy una mujer de juguete. Y nuestros hijos mis juguetes. Estás exagerando. No soy la mujer que necesitas. ¿Pero qué decís? ¿Estoy preparada para cuidar a los chicos? Sí, claro. Porque... Pero sí, recién dijiste que no. Bueno, pero estaba enojado, estaba enojado. No sos el hombre que puede acompañarme. ¿Qué? ¿Estás loca? Te lo prohíbo. Vos no me podés prohibir nada. No quiero nada que venga de vos. Es una locura. Mira, Tobias, me voy a casa, a mi pueblo. Va a ser lo mejor para mí. O sea que abandonás tu casa, tu hogar, tu marido, tus hijos. No pensás lo que va a decir la gente. No sé lo que va a decir la gente, pero por primera vez voy a pensar en mí. ¿No tenés religión? No sé lo que es la religión. ¿Y tu moral? No sé, estoy desorientada. Solo sé que no pienso como vos. Estás pensando como un adolescente. No sabes en la sociedad que vivís. No sé en la sociedad que vivo. Bueno, estás como desquiciada, Nora. ¿Qué te pasa? Nunca estuve tan segura como esta noche. Sí, pero nos abandonás. Sí. ¿Ya no me amas? No, ya no te amo más. ¿Y lo decís así tan fríamente? Me duele. Siempre fuiste muy bueno conmigo, pero ya no te quiero. ¿Estás segura? Muy segura. ¿Y cuándo fue que perdí tu amor? Por todo lo que ocurrió esta noche. Ahí me di cuenta que no eras el hombre que yo creía. Cuando abriste la carta, nunca pensé que ibas a aceptar las exigencias de ese hombre. Yo pensé que ibas a decir, yo soy el culpable, cuénteselo a todos. Pensé que ibas a decir, yo soy el culpable. ¿Vos te pensás que yo iba a aceptar que vos aceptaras las exigencias de ese hombre? Por supuesto que no. Eso es sinvergüenza, yo pensé, cuando abriste esa carta, cuando la rompiste, nunca pensé que ibas a hacer lo que hiciste. Cuando pasó todo, pareció que no había pasado nada. Y ahí volvías a tu muñeca, tu marioneta. Y ahí me di cuenta que había vivido 8 años con un hombre, con un extraño del que había tenido 3 hijos. ¿Te das cuenta? Me dan ganas de matarme. No, pero yo puedo cambiar. Pero me vas a seguir viendo como tu muñeca. Es que no me como puedo tu marioneta. Esto no demuestra que debemos terminar. Pero yo siempre voy a ser tu esposo, voy a ser siempre mi mujer. Mira, Tobias. No esperamos hasta mañana. No, nada. No quiero pasar la noche con un extraño. No puedo. ¿Y más adelante? Tampoco. Bueno, convivamos como hermanos. No. No tiene sentido, por favor. Mira, Tobias. Yo te libero de todos tus deberes y obligaciones. Y yo también quiero quedar liberada. Toma, y dame el tuyo. Mira, acá están las llaves. Yo ahora me voy a lo de Cristina. Ella va a venir a buscar mis cosas mañana. No quiero que nada mío quede acá, en esta casa.
¿Y nunca vas a pensar en mí? Claro, yo voy a pensar en vos. Y en los chicos. Y en la casa. Bueno, te puedo escribir una carta. No quiero nada. No quiero nada de un extraño. Ahora soy un extraño para vos. Mira, Tobias. Tendríamos que cambiar los dos. Pero lamentablemente no creo en milagros. Pero yo sí quiero creer. Decime cómo puedo cambiar. Nora, alguien la vio, Nora, porque es como una nena, no, como una mujer. Yo veo, pero estoy ciego. Sé que me puede ayudar. Nora, ¿dónde estás, Nora? ¡Nora! Hay que verte un poquito.